Ay, se me hace que esto sí va en serio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que sí la quiero, pero. Ay, no, Dios mío, ayúdame. Ni pasar saliva puedo. Y si corro, me salgo. Pero mis cuñados están en la puerta. Y si me regresan, ay, son bien hartos, están bien grandes, me van a agarrar. ¿Qué hago? ¿Cómo me salgo de aquí? Hijo, se me hace que ahora sí ya me ahorqué. No puedo. ¡Ay, qué bonito está esto! Tiene brillitos. ¡Ay, tanta gente! Y la madera. ¡Qué bonito brilla! ¿Tendrá barniz? ¿De cuál será? Está bonito. ¡Ay, qué bueno que me dijeron del chicle para los nervios porque sí me sirvió! Hola, hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas al video de hoy. Este video ya tienen bastante tiempo pidiéndomelo, que es el tag de la boda. Yo creo que solamente he visto uno o dos videos de estos en mi vida, así que tuve que buscar las preguntas. Yo tenía 19, no es cierto, tenía 18 años cuando comenzamos a planear todo esto de casarnos, Daniel y yo. Él tenía 23 y yo 18. Entonces, relativamente éramos demasiado jovencitos. Otra cosa, no teníamos mucho presupuesto con el cual trabajar, entonces nosotros nuestra boda, lo único que yo quería, que yo le dije a él, porque él me decía, vete conmigo, vete conmigo. Y yo, nice. Yo le dije a él que yo no quería una boda lujosa ni nada fuera de otro mundo, yo lo único que quería, y se lo dije, lo único que quiero es, si quieres nada más vamos y nos casamos por la iglesia. Y salimos y no hacemos nada, si quieres. Yo lo que quiero es casarme bien, como Dios manda. Así que yo nada más le dije, si no tenemos nada de dinero, no importa. Lo único es que nos casemos bien. Para mí lo más importante, como les digo, era casarnos bien. Ya lo que queríamos era estar juntos también. Según nosotros íbamos a hacer algo chiquito, que nos íbamos a casar por la iglesia, íbamos a hacer la misa y saliendo íbamos a hacer una comida pequeñita, pero después de todo esto creo que sí se hizo algo grande, ¿no? Al último fueron que casi como 200 invitados, ¿vale? Dice, ¿dónde fue la boda? Primera pregunta. Como ya queríamos casarnos y estuvimos buscando diferentes lugares aquí, todos estaban ocupados, ¿te acuerdas? Fue en un saloncito el más chiquito, bueno, no tan chiquito, pero no estaba tan bonito. Pero ya como estaba lejos y nosotros también lo que queríamos es que nos encanta el argüende y ya era, todos los otros salones cerraban y tenías que salir de ahí a las 12 de la noche, otros no podías tomar ahí, o queríamos reducir todos los gastos posibles, entonces queríamos un lugar donde nosotros pudiéramos llevar la bebida. Estaba este salón que cobraban más barato o no. Sí, cobraban más barato que otros salones y ok, eso estaba bien para nosotros que no tenemos tanto presupuesto, estaba perfecto, podíamos llevar bebida, otro puntito extra, se acababa ahí hasta después de las 2 de la mañana, a las 2, después de las 2, entonces nuestra familia estaba de acuerdo con que siguiera la fiesta hasta altas horas de la noche, entonces sí, decidimos ese lugar. Nosotros lo que queríamos era casarnos, les digo, estábamos bien jovencitos, yo tenía 18 años cuando estaba planeando eso de mi boda, me casé a los 3 días de haber cumplido 19, entonces era, no me importaban esas cosas, yo creo que ni a Daniel. Muchos familiares sí nos dijeron que por qué nos apresuramos y eso, pero hasta la fecha no comprendan. Y aparte creo que el salón nos convenció también porque ya tenía mesas y sillas incluidas, entonces eso bajaba los gastos que podíamos hacer. Siguiente pregunta, ¿qué estilo fue la boda? No sé a qué estilo se refiera. Yo traté que fuera todo como, no sé, yo creo que en aquel entonces, ¿qué pensaba? Yo sola hice las decoraciones, yo sola, nosotros hicimos las invitaciones, nosotros hicimos, la iglesia no la podíamos decorar, entonces solamente unas cosillas que pensábamos hacer, todo basado a un color azul, azul turquesa, me parece. Entonces, yo todo lo que encontrara que fuera, que le combinara, que pensaba yo que se miraba bonito. Ya hace tanto año de nuestra boda que se me hace que en aquel entonces ni siquiera Pinterest se utilizaba, ni Instagram, ni nada de donde yo pudiera haber agarrado inspiración, nada más como lo que yo miraba en las tiendas y lo que se me ocurría. Siguiente pregunta, ¿cuántos invitados fueron a la boda? Según nosotros queríamos que nada más fuera la familia, pero nosotros hacemos cuentas y simplemente familiares son más de 50, pero también queríamos que
los amigos más cercanos, amigos de nuestros familiares. Como ya a la hora del baile ni se podía caminar, ¿verdad? Llegó mucha gente al baile, como que sabían, ¡eh, allá! Vivimos en un pueblo chiquito donde va uno que no lo invite, como en México. Entonces, porque iba a haber baile, entonces todo el mundo fue. El salón estaba lleno, estaba a reventar de gente. Ese sí era uno de mis miedos, que no hubiera haber nada de gente, pero no hubo muchísima gente. ¿Tuviste damas de honor? No, no tuve damas de honor. Se suponía que sí quería damas así con un vestido, todas igual y todo eso, pero como saben, tengo una familia bien grande. También Daniel tenía su hermana, sus primas, pero yo, mis cuñadas, mis primas, tratamos de ponernos de acuerdo nosotros un día de que sí, miren, les enseñé un estilo de vestido, no le, a una sí le gustaba, a la otra no, que porque yo estoy muy flaquita, que porque yo estoy muy gordita, que yo estoy chaparrita, que yo estoy nalgona, que yo estoy chichona. Entonces hagan de cuenta que a ninguna le iba a dar yo gusto con el estilo de vestido que yo eligiera, y me decían, bueno, tú elige el vestido y ya, ni modo. Yo no quería eso, como que no estuvieran ellas a gusto con el vestido que yo iba a elegir. Así que simplemente les dije, bueno, ¿saben qué? Cada quien vaya como vaya, lleven vestido largo. Era la única cosa, que llevaran vestido largo. Y todas eligieron más o menos el mismo color. Les enseñé yo el color, entonces ya casi la mayoría llevaron ese color. Los hombres, mis hermanos, llevaban ese color, mis cuñados también. Su familia de Daniel también, sus primas, ¿verdad? Mis primas también, sus bebés, mis sobrinos, todos llevaban ese color, las niñas con sus vestiditos así azules bien bonitos. O sea, estuvo algo, es que quiero decir que fue algo chiquito, pero no fue tan chiquito. Todo el mundo iba de ese color, pero no vestidos iguales. ¿Cuánto tiempo tuvimos en planear todo eso? Yo creo que menos de, ¿qué? ¿Como 8 meses? Sí, como 8 meses, señor. Sí. Ok, ¿qué canciones sonaron en la boda? de todo. De hecho, nosotros, mis hermanos nos hicieron como de regalo de bodas. Ellos pusieron la música y era un grupo norteño que se llama... Que estaba pegando en ese entonces aquí por estos rumbos. Clandestino. Clandestino de Chihuahua. Si puedo, les voy a poner aquí una canción para que cheque. Y pues ellos tocaban con música norteña, pasitos a tebó, todo eso. Como nosotros somos de Zacatecas, se utiliza mucho el tamborazo. Yo quería mariachi saliendo de la iglesia, pero era más caro que el tamborazo. Entonces, ya, el chiste era que hubiera música, ¿no? Contratamos un grupo para, saliendo de la iglesia, tocar el tamborazo allá afuera de la iglesia, como se utiliza en México, y que te avienten arroz y piedras, ¿no? Así. Fue un grupo cerca de aquí, que tampoco me acuerdo el nombre, Dani. No me acuerdo del nombre, pero tocaba bien el grupo, tamborazo, y toda la comida también fue tamborazo. Y ya hasta después, como las 8 o 9 de la noche, ya que... se cansó el tamborazo, empezó el grupo hasta las 2 de la mañana, o sea que bendito sea Dios que todo el tiempo tuvimos música desde saliendo de la iglesia hasta afuera, ya saben, desde la misa, el coro, ahí sí. Y luego mis sobrinas cantaron una canción bien bonita durante la iglesia también, si puedo les voy a poner pedacitos. Ni me acuerdo qué vals tocaba, el vals como fue el que tocó el grupo, ¿verdad? Fotografía y video, contratamos una persona que nos estafó, por cierto. ¿Les cuento? Se supone que era esta compañía muy, sonaba prestigiosa, que trabajaba con Univision, ¿no? Y todo esto de aquí por la región, y nosotros, ¡wow! Creo que eso era lo más caro, ¿verdad? Eso era una de las cosas más caras que nos iba a salir a nuestra boda. Pobre Daniel ahí desde, ¿sabe cuántos meses atrás? Cada semana estaba dando su pago a esta persona para que nos hiciera la fotografía y todo eso. Bueno, pues según él sí grabó poquito aquí, poquito allá.
tuve que partir el pastel a la hora que a esta persona se le dio la gana porque ya se tenía que ir. Disculpe, pero es la verdad. Me debí de haber defendido también, Daniel también, pero partimos el pastel a la hora que ellos quisieron. Solamente grabó poquito del baile, no fue tanto, nada más ahí como 15 minutos y ya, porque ya me tengo que ir. Y hasta después me decían, ¿por qué se fueron los del video si apenas iba a hacer todo lo bueno? Como cuando partimos nosotros el pastel, nuestros familiares ni cuenta se dieron, ¿verdad? Porque ya lo que quería el señor era tomar las fotos y ya irse. Y ya dijo, ya después lo parten, ya cuando vino mi mamá y mi suegra, dijeron, ¿y el pastel? ¿Quién lo partió? Y Daniel y yo, nosotros solos ahí, y el señor del video, ¿te acuerdas? Como nadie vio, por eso, nomás ahí como fue como montado, sí, nadie estaba ahí. Ya después, como, ¿a qué horas? Como no estuvimos bien conformes con eso. Después, nos tomó según que cuando nos prometió todo el paquete del video y fotografía, nos dijo que nos iba a hacer unas fotos editadas en una pantalla verde y que las iba a editar bien padre y que iba a hacer esto y que iba a hacer aquello. Y ¿saben qué? Le digo a Daniel que ahora que ya sé yo un poquito más de fotografía, de cámara, luces y todo eso, de edición, yo pude haber hecho muchísimo mejor trabajo que lo que nos brindó esa persona por tanto dinero que nos hizo gastar. La verdad, ahora en este momento pienso que yo pude haber hecho mejor trabajo. Las fotos, nada más creo que nos dio como 4 fotos y son las que han visto alrededor de mi casa por ahí en los vlogs, pero son las únicas fotos bonitas que tenemos de nuestra boda. Yo sí pensé que las iba a editar, no editó nada. O sea, sí me las dio tal cual. Pero antes de eso, fuimos a pedirle el video, ¿verdad? Y yo a esas horas yo estaba bien contenta, no me importaba nada. Nos entretuvo como 1000 horas tomándonos unas fotos acá en la camioneta, que llegamos tarde a la comida, toda la gente, ¿dónde están los novios? Pues acá los novios bien entretenidos, ¿no? Bueno, el chiste es que duraron como 6 meses para fin de... No. Más de 6 meses y no nos daban nuestra película de la boda. 8 meses yo creo pasaron para fin que nos diera la película. Yo hasta llegó un punto donde le dije, oiga, le digo, ya casi nos estamos divorciando y usted todavía no nos da nuestra película. ¿Qué pasó? No, pues es que tenemos mucho trabajo. Cuando vimos la película no editó casi nada, o sea, nomás pegó todos los clips. Se equivocó de nombre, o sea, me casó con David, no Daniel. ¿Te acuerdas? Y nunca fuimos para ir a decirle nada a esta persona, pero saben, todo se paga porque estas personas tuvieron muchos problemas con otras personas, que quinceañeras, novios y fiestas, que ni siquiera nunca les entregaron sus fotos, nunca les entregaron las películas de sus bodas, y eso se me hace súper feo, que yo ese día yo no grabé nada, no tomé fotos de nada, y que no me hubieran dado mi disco a mí con mi fiesta y todo eso, como que sí, híjole, qué feo hubiera sido. Y lo siento mucho por esas personas que tuvieron que pasar por esa situación, porque es gente de aquí de donde vivo que a lo mejor y te pasó a ti y me estás viendo, que lo siento mucho. No sé por qué estas personas, si se dan de profesionales, son profesionales, pero a la hora de pedirle a uno el dinero, o sea, para entregar ellos un buen trabajo que deben de hacer, no lo hacen. En fin, gracias a Dios a nosotros no nos pasó eso, pero sí sé a muchas personas de aquí, de este mismo pueblo, trabajaban con ellos y nomás cobraban el dinero y nunca entregaban nada de discos, de fiestas, nada más su dicho era que estamos trabajando en ello y nunca tenían listo nada. Entonces sí, les digo, esas personas ya les dieron su quemón aquí en las noticias locales. Como hubo muchas quejas acerca de esta persona. Bueno, esa es otra historia. Y tengo un montón de fotos de todo momento que familiares míos tomaron, que yo quise imprimir todo. Entonces imprimí un montón de fotos de recuerdo del baile y todo eso, que se ven bien obscuras, ya saben, fotos de hace 6 años, que no se ven tan claritas. Pero sí, me hubiera gustado tener fotos así padres yo para poderles mostrar, o de haberles
tomado así como fotos que tomo ahora, decoraciones que hago, pero la verdad no tengo nada de eso, o tengo algunas que no hacen justicia a lo bonito que era todo eso. ¿Tuviste un wedding planner o una persona que organiza tu fiesta, tu boda? No. Como les digo, nosotros queríamos recortar todos los gastos que se pudieran, entonces todo lo hicimos Daniel y yo. En eso me dedicaba mis días, Daniel también, como yo por las noches me ponía a hacer mis floreros para la boda, hicimos las invitaciones, todos saben, como me encanta a mí hacer manualidades y el familiares me ayudaron en la forma ya como el día anterior a decorar el salón. Me ayudaron a acomodar los floreros, a acomodar eso. Con la comida, mi suegra se encargó de la comida. Ella hizo todo, como ella organizó la comida, quien hiciera la comida. Ella hizo también parte de la comida. Creo que hubo carnitas, o sea, hubo mucha comida. Como dicen, más vale que sobre, no que falte. Hubo como tres platillos fuertes, pero para serles sincera, ese día estaba yo comiendo, pero ni comí a gusto porque de tanto nervios, todo gente que llega a saludarte, a abrazarte, a felicitarte, que dejé ahí mi plato, como no comí yo ese día, nervios de todo un poco que tenía, nomás de acordar mi calor, como no lo puedo creer, pero claro, con la ayuda de familiares también que estuvieron apoyándonos en todo momento. Vestido de novia y complementos, yo ni batallé, la verdad, yo nunca pensé cómo iba a ser mi vestido de novia, yo no tenía en mente qué quería, simplemente Daniel me dijo, ¿quieres que te lleve allá a ver vestidos? Y yo no, como a lo mejor pensará que soy bien delicada con eso de los vestidos, pero no soy para nada, no batallé en lo absoluto, una sola vez fui a ver los vestidos. Y les cuento brevemente la historia. Bueno, resulta que mi mamá estaba en México en ese entonces que yo fui a ordenar mi vestido. Daniel, no, yo no quería que estuviera él para ver mi vestido y todo eso. Entonces me acompañó su mamá de Daniel y me acompañó mi hermano Adrián, que es como mi... es como yo, pero en nombre, ¿saben? Él me conoce bien y confío yo en sus gustos y todo. Entonces yo quería que esas dos personas, su mamá de Daniel y mi hermano, obviamente me hubiera gustado también que mi mamá estuviera conmigo, pero no se pudo. Mi suegra escogió un vestido, mi hermano escogió otro, yo escogí uno o dos. El señor de ahí me sacó un vestido también. Y yo vi todos, para mí todos se me hacían bien bonitos. Me medí uno, me medí otro y el que yo elegí, no sé, se me hacía tan bonito, como hasta la fecha lo miro y me encanta mi vestido. Lo único que me quedó como poquito grande, o no sé si no me lo ajustaron demasiado bien. Creo que hasta la fecha me sigue gustando mi vestido. Era strapless y era como pegadito y ya de la rodilla para abajo como que se abría un poquito. No exagerado, pero sí tenía un poquito de cola y el velo. Yo sí quería que fuera un velo largo, ya fuera cola larga, pero dije, voy a batallar mucho con una cola tan larga. Entonces elegimos un velo, no sé cuánto medía, como 5 metros más o menos, creo que sí, o un poquito más. Entonces dicen que dependiendo, me acuerdo que me dijeron eso el día que estabas eligiendo el velo, que dependiendo el velo eran los hijos que ibas a tener, y me quisieron ajustar con que vas a tener muchos hijos, pero no importa. Sí, fue un velo bastante largo, una tiara, y recuerdo que agarré un collar, una cruz grande, que no sé por qué estaba tan grande, pero a mí me gustó. Creo que todos los accesorios fueron plateados. Mis accesorios son unos aretes bien pequeñitos. Y mi peinado me lo hizo mi amiga. Me hizo un peinado de prueba a ver si me gustaba. Y sí, definitivamente sí confié en ella y en cómo me arregló mi pelo. El maquillaje yo me lo hice. No maquillaba bien. Bueno, yo ahora veo y digo, no maquillaba tan bien, pero no estuvo tan mal, ¿ve? Entonces elegí un maquillaje algo cargado para que reflejara bien en foto, porque yo ya sabía desde entonces que un maquillaje sencillo no reflejaba bien en las fotos, no sé, me iba a ver muy deslavada. Uñas, me recuerdo que fui a ponerme unas uñas, eran bastante largas,
con unas flores que me hicieron y unas piedritas. Bien bonitas mis uñas. Complementos del novio. Daniel llevó un saco negro con creo que era un chaleco gris con negro. La verdad yo siento que combinábamos bien. Ahora me pongo a pensar y todo estuvo bonito. Tuvimos el baile, bailamos toda la noche. Vinieron muchos familiares desde California, familiares de mi esposo de Texas, amigos, todo. Estuvo padre. Recuerdo ahorita esos momentos y se me hace tan bonito que no los cambiaría por nada. Estuve buscando y no encuentro como el resto de las preguntas. Cosas que no salieron tan bien fueron dos. Una, nosotros ya teníamos una mesa para los invitados más importantes. Ejemplo, mis papás, sus papás de Daniel, su abuelita, como los padrinos, ¿qué era? Como los padrinos de anillos. O sea, como habíamos acomodado una mesa especial para ellos y yo ya les había dicho a ellos que iban a estar en esa mesa. Y hagan de cuenta que les digo que todos llegaron a la fiesta menos Daniel y yo porque andábamos tomándonos las fotos. Entonces ellos no se sentaron en la mesa que era. Llegamos Daniel y yo y ahí en la mesa nada más como 3 personas sentadas y todos los demás, ¿dónde están? Y ya dijeron, no, pues es que no sabían. Y yo, sí sabían, pero se les fue la onda a ellos también y yo tampoco les pude avisar. Otra cosa que nosotros ya le habíamos contratado a personas para que ellas sirvieran los platos a las personas. Y el chiste es que la gente se empezó a acercar a servirse solos. Y yo cuando llegué vi que toda la gente estaba sirviéndose. Y yo, no, eso no. Como hay fiestas que aquí hacen así que la gente va y se sirve. Pero yo no quería eso. Yo quería que se sintieran como invitados, que le sirviéramos nosotros, pero eso fue algo que se nos salió de las manos. Ya cuando fui yo, ya toda la gente estaba ahí parada y ánimo de decirle, siéntese, siéntese, y aquellos que ya se sirvieron, pues que, no sé, eso fue lo único que no me gustó. ¿Saben lo rarísimo de ese día? Que cuando desperté en la mañana, estaba el día de lo más triste, nublado, estaba llueve. Alertas de tornado, ¿pueden creerlo? No podía yo salir a la camioneta porque estaba llueve, pleno mediados de abril. Unas lluvias. Mis hermanos, como pudieron, me sacaron de la casa, pusieron una madera y ahí me llevan como... O sea, ya ni paraguas, era como... Era una madera grandísima que me venían tapando como 2 puertas, así. Porque había muchísimo viento y agua de todos lados llegaba así y mi sobrino agarrándome el vestido y yo quería llorar. Mi hermano me llevaba en la camioneta de Daniel que tenía antes, nos la dejó en la casa. Entonces yo creo que iban mis papás, mi sobrino Adán y mi hermano manejando la camioneta e íbamos a la iglesia un poquito tarde, por cierto. Mi hermano iba bien nervioso, como que quería llorar, no sé cómo lo vi. Y volteé y lo vi y dije, ay no, y me dijo él, no vayas a llorar, y yo así como, no me hagas llorar. Entonces como bien nerviosa, yo quería, no sé, como estaba contenta pero nerviosa, sentimientos encontrados. Ustedes saben cómo es una fecha bien bien especial. El día estaba súper gris y ya Daniel estaba ahí, ya toda la gente estaba ahí, llegamos bien apurados ahí, casi de puro milagro no nos caímos ahí de tanta agua que había. Todo bien bonito, como si nada. Y saliendo de la iglesia, que voy viendo un sol tan más precioso, el día tan más bonito. O sea, todas esas alertas de tornado que hubo valieron. Fue muchísima gente a nuestra fiesta, gracias a Dios. La misa, siempre aquí las bodas que he ido, ahí como nomás los papás y los novios y ya. Y con nosotros no, con nosotros había mucha gente en la misa. En la comida también, lleno, en la fiesta, en la noche. Y el día estuvo bien bonito, a pesar de que como unas horas antes estaba bien feo el día. ¿Saben? Ese día bailamos como no tienen una idea. Mi parte favorita, ¿qué sería? Yo creo la iglesia. Creo que mi parte favorita fue toda la iglesia desde que entramos. No sé, nos disfrutamos mucho ese día. Les digo que bailamos muchísimo. A mí hasta se me rompió el vestido. Me lo pisaron como 100 veces. Que aunque lo traía levantado así en ratos, pero de todos modos me lo pisaban. Y como el velo así. Creo que mis zapatos tenían como unos brillitos. Como unas cadenitas que se atoraban del velo del vestido.
que Daniel me terminó cortando con un pedazo bien grande del vestido para, porque ya lo traía arrastrando yo, como, pero era velo de adentro. El velo me lo terminé quitando al llegar a la comida, ese sí ya no lo traía, creo. No sé por qué, pero siento que ese día lo esperas por tanto tiempo, como un sueño, y pasa bien, bien rápido. Y bien agradecida también con todas las personas que nos ayudaron y fueron a nuestra boda, que me ayudaron a conseguir, por ejemplo, hasta el pastel, la música, todo eso. 6 años de nuestro matrimonio y yo siempre cargo conmigo el anillo de matrimonio. Me los trajeron de México, mi mamá. Mi hermana y mi cuñado fueron los padrinos de anillos. Ellos nos compraron nuestros anillos a Daniel y a mí. Creo que de arras fue mi suegra y mi suegro. De lazo fue mi mamá y mi papá. De velación fue mi tía y mi tío, hermana de mi papá. Les digo que yo me pasaba horas enteras haciendo todo eso, nomás de acordarme. Pues nada, me despido. Muchas, muchas gracias por ver. Ojalá les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!